Moisés Carrión se mostró objetivo y sucinto en sus respuestas, como suelen expresarse los hombres de ciencia. Por lo general, su claro pensamiento explica con seriedad lo que a su trabajo de investigación le corresponde. Moisés no va más allá de lo que su trabajo en la ciencia le permite. Su proyecto es resultado de los métodos de investigación científicos para su aplicación en el medio ambiente, pero la implementación de una tecnología que enmarque la aplicación de su proyecto, por el que recibió un premio de manos del presidente de los Estados Unidos. Nada tendrá que ver con él. Los hombres de ciencia, eso han de ser. Hombres que suelen concentrarse en su trabajo y muchas veces no llegan a saber el destino y alcance de los resultados de aquello que hubieron investigado. El trabajo que a Moisés le ocupa en la Universidad Norteamericana de la que es investigador, en la materia que de su especialidad es también la materia y actividad que puebla en su vida entera como profesional, Moisés trabaja en la sombra de importantes apoyos para su investigación en los Estados Unidos y sus logros han sido notables. Es egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana. Sin embargo, sus estudios superiores los realizó en Estados Unidos. Nació en Morelia y asegura que Morelia seguirá siendo su eje, como suele ser en muchos casos, la tierra donde se ha nacido. Siempre, pese a que no se regrese a vivir, aquella es la tierra que nos vio nacer y para Moisés, Morelia es sus recuerdos y todo ese mundo que nunca se abandona. Hoy es padre de dos hijos y ha hecho la vida en aquel país en el que encontró oportunidades como académico, como investigador y como ciudadano. De niño, estudió igual que sus hermanos en el Colegio José María Cázares y la secundaria la cursaría en la Secundaria Federal número 6, Alfonso García Robles. Moisés jugaba fútbol y durante el tiempo que vivió en Morelia, vivía por el rumbo de la colonia Nueva Valladolid, en las cercanías de la Plaza de Toros. Una buena niñez con sus padres, sus hermanos, todos profesionistas, estudió alrededor de 10 años inglés en el Instituto Norteamericano que está en la calle de Guillermo Prieto, en el centro de Morelia. A Moisés le gusta hacer deporte, porque cree que el deporte es indispensable para la vida de cualquier ciudadano. En la universidad donde da clases, suele tener alumnos que son miembros del equipo de fútbol americano, cosa que le da mucha alegría. El deporte despeja la mente y yo pienso en los antiguos griegos que combinaban el deporte y la actividad de pensar como complementos inseparables. Traté de preguntarle sobre el impacto en el medio ambiente y la situación delicada y única en la que se encuentra el planeta. Y me dice que él está totalmente apegado al trabajo científico. Del tema que sigue después, no puede aventurar nada al respecto. Piensa que la industria no va a poner ninguna solución para salvaguardar al medio ambiente, y así lo creo yo. Estoy seguro que desde ese sector nunca vendrá la iniciativa, por el contrario, han de impedirlas. Lo creo. La obligación de Moisés como científico en su labor es implementar bases y modelos para quien se interese en su implementación. Ante mi cuestionamiento acerca de si los gobiernos latinoamericanos deben legislar en esa dirección, Moisés cree que sí. ¿Qué es necesario? Estados Unidos promueve la conservación del medio ambiente. Abunda con su explicación. El gobierno ha puesto mucho énfasis en tratar de solventar y resolver este tipo de problemas, como reciclar la basura, promover y apoyar la investigación en el campo de la energía renovable, promover la conversión de contaminantes a productos químicos útiles y en tratar de reducir la distribución irracional de contaminantes en el medio ambiente. Hay legislaciones que están avanzando en eso. No sé si sea lo ideal, pero al menos están cimentando las bases para atacar este tipo de problemas. Le pregunto a Moisés Carrión qué piensa de los apoyos que hay en el campo científico donde él trabaja y trato de situar la pregunta en el contexto mexicano. Y responde que depende de la persona que tenga la inquietud, el deseo de seguir estudios en México o en el extranjero a nivel posgrado. Los apoyos, yo creo que México los tiene a partir de CONACYT. Te doy un ejemplo, me explica. Y a partir de universidades en el extranjero que apoyan a estudiantes que quieran hacer una diferencia. Los apoyos están ahí. Yo creo que es más la actitud del estudiante por querer salir adelante, por querer sobresalir y querer aprender y estudiar y trabajar fuerte. Pero los apoyos, yo creo que están. No sé si más o menos, eso no lo sé. Y no sé si sean suficientes. Pero sí, por ejemplo, en México no se tienen apoyos, las puertas se pueden abrir para estudiar en otros países, y aquí tiene que haber más del esfuerzo e interés del estudiante.
A todos nos gustaría que hubiera muchísimas becas, pero en cuestión de financiamiento, de economía, no sé si esto sea posible. La producción en CONACYT no es óptima, le digo respecto a lo que días antes había leído en un artículo, y bajo la vieja idea de que en México no hay apoyo y siempre los hombres de talento se tienen que ir al extranjero. Mira, yo creo que tú puedes hacer investigación de alto nivel en donde tú quieras, me responde con paciencia. La dinámica sí es diferente, la exigencia es diferente, aunque en los Estados Unidos, a mi parecer, hay mucho más financiamiento para los proyectos. Por otro lado, es muy complicado ganar ese financiamiento porque estás compitiendo con universidades de altísimo nivel en el mundo, no solo en Estados Unidos. Entonces, eso hace muy complicado obtener financiamiento. En México, realmente no sé cuál es el apoyo financiero que den a los profesores en diferentes universidades o a nivel industrial. Desconozco eso, por eso para mí es complicado responder. Yo ahora estoy aquí, en Estados Unidos. No he estado en México para poder comparar. Yo creo que limitado o no, debe haber apoyo si hay gente que lo está haciendo. Le dije a Moisés que es un orgullo para los michoacanos saber que su trabajo sea recompensado por un premio tan importante como el que recibiera de manos del presidente Barack Obama. Y se lo he dicho porque no es común entre michoacanos reconocer los logros de los demás. Para él, es un orgullo haberse hecho acreedor a uno de los premios más importantes para científicos en Estados Unidos. También cree que es una gran responsabilidad haberlo recibido. Y cree que al gobierno norteamericano le gustó mucho el tema que estaba desarrollando. Moisés lo dice con la sencillez que ha permanecido en nuestra conversación y me inquieta saber en qué ha consistido su investigación. Y le pregunto. Me explica, de manera general, advierte, le interesó mucho el tema al gobierno para elegirlo como candidato, porque el proyecto está enfocado a diseñar racionalmente membranas que sirvan primero para separar contaminantes del aire o algunos de ellos, y después ocuparlos para convertirlos directamente en plásticos o combustibles. La parte central del proyecto es cómo diseñar racionalmente estos materiales y qué propiedades deberán tener para que efectivamente se puedan separar y posteriormente convertir estos contaminantes en productos útiles. Y es ahí donde obviamente entra el trabajo de discusión intelectual más fuerte al que se integran conceptos interdisciplinarios de ciencias de materiales, de ingeniería, de química, de ingeniería ambiental y se van reuniendo las piezas para encontrar resultados interesantes. Resultados que deben interpretarse desde el punto de vista de la ciencia. Esto es lo que de manera general y a grandes rasgos llevó el proyecto de Moisés a la nominación y a obtener el premio a los 100 mejores científicos de los Estados Unidos. El proyecto es atractivo, también desde el punto de vista de la aplicación, y yo vislumbro en ese trabajo premiado una esperanza en la que la contaminación pueda detenerse y la conciencia ciudadana así lo entienda y lo haga suyo. Un proyecto científico que resulta para Moisés importante, tanto desde el punto de vista químico como atómico. Una investigación integrada y acorde a nuestro tiempo y sus catástrofes ambientales. Así entiendo el trabajo del científico michoacano. Y hablando de la realidad y de dónde se aplicará su proyecto, le pregunto a Moisés sobre la situación social de México y me dice que no ve noticias y poco sabe de los momentos que vive el país. Y aunque está orgulloso de ser mexicano, michoacano, de Morelia y agradecido con los Estados Unidos, no conoce bien la realidad ni sabe a detalle sobre el mundo de violencia que México ha vivido en los últimos años y aunque cuesta creerlo, lo entiendo. Sin duda, su realidad está allá. En la otra complejidad que se vive en el mundo y la realidad de la ciencia, que no es menos importante, y en donde a otros estudiosos que están ocupados en temas profundos, decididos y de tiempos completos, les lleva la vida entera porque el mundo de sus indagaciones les es suficiente.